¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de Puerta Abierta, un jueves más, y como hacíamos la semana pasada, este mes de mayo dedicado a los negocios familiares de nuestra localidad. Seguimos ligados al mundo del transporte y en este caso nos hemos venido hasta esta ampliación de nuestro polígono industrial para conocer AMA, una empresa que también lleva pues muchos años ligada al sector del transporte y que precisamente, bueno, pues ha evolucionado con el paso de los años. Entramos hacia adentro, hasta sus instalaciones y conocemos a sus propietarios. Bien, pues ya en el interior de esta empresa, concretamente en uno de sus despachos, nos encontramos con Gregorio Muñoz, padre y fundador, como digo, de Transportes AMA, y Zenón, uno de los tres hermanos, bueno, pues que actualmente son los que llevan las riendas de la empresa. Buenas tardes a los dos. Gregorio, buenas tardes. Vamos a hacer historia, porque nosotros siempre nos gusta pues iniciar estos programas con empresas y con negocios con tanta raigambre y con tanta historia de nuestro pueblo, pues precisamente con sus fundadores. Gregorio, estábamos hablando antes un poquito de empezar esta grabación de que son pues casi 50 los años en los que usted lleva dedicándose al sector del transporte, ¿no es así? Sí, eso es lo último que yo he hecho. Coméntenos un poco, Gregorio, ¿cómo le surge a usted pues esa afición por el transporte o de dónde le viene el hecho de querer dedicarse a este sector? Pues hombre, es que entonces los camiones eran de otra manera y yo empecé pues como sin saber lo que hacía. Empecé y bueno, pues me hice el carné y empecé a... porque entonces yo no trabajaba con esto ni mucho menos. Sí. Y después pues me fui a Ramigar. Y estuve trabajando en Ramigar casi 5 años. No llegó a 5 años, pero casi 5 años. Empecé con Paló. Y después de andar con Paló por ahí yendo a todas partes, y yo me fijaba en el sastre, me fijaba en la gente de los camiones de aquí, y dije, pues coño, yo puedo hacer eso también. Y me fui y allí estuve hasta que me cambié de un lado hasta de otro y hasta que yo me compré un camión que era viejísimo, no tenía ruedas, no, ruedas sí, lo que no tenía era para frenar en los ejes de atrás. No llevaba 3 ejes y uno, el de atrás, no funcionaba. Y con ese fui yo
Mucho tiempo. Pero no aquí en el pueblo ni nada de eso, sino yo iba a Barcelona a... ¿Y qué transporte realizaba Gregorio? ¿A qué se dedicaba ese transporte? ¿Qué materias transportaba de un sitio a otro? Normalmente aceite y vino es lo que yo llevaba. Muy bien. Y eso lo hemos llevado pues hasta que hemos empezado aquí. Hacer otra serie de productos y otra serie de cosas. La verdad es que, bueno, de ese inicio, que son inicios, como bien dice, con un camión pues muy antiguo hasta lo que tenemos ahora, ha llovido mucho y estará pues, muy orgulloso de ese trayecto que ha tenido la empresa, ¿no, Gregorio? Pues hombre, sí, claro. Lo único que pasa es que yo no puedo hacer más cosas. Más que nada es que no me dejan estos. Pero bueno, ya tenemos aquí a los hijos ahora para continuar el legado, ¿no? Está en buenas Sí, manos. sí, sí, sí. Bueno, como digo, Gregorio ha dejado pues las manos o el negocio en las mejores manos, porque tenemos aquí a Zenón, son, como digo, los tres hijos los que llevan ahora un poco a la limón esta gestión de la empresa. Y un poco, Zenón, bueno, pues tu padre puso Primera la piedra. primera piedra y ahora tenemos, bueno, pues ya una empresa que nada tiene que ver, pero que sí tiene que ser, sobre todo, en lo principal, que es ese transporte de mercancías de todo tipo, ¿verdad? Pues sí, ahora estamos en ese punto, sí. Para retomar un poquito la cronología de cómo empezó esto o cómo lo empezó mi padre, pues fue eso que, porque como él no lo puede explicar muy bien, pues fue así, porque hace unos 50 años que compró su primer camión, que era un camión muy viejo, que ya lo dice él, que hasta un eje no le frenaba y que, en fin, que penó mucho hasta que pudo comprar un camión nuevo. Después él siempre, su ilusión de mi padre siempre era, y siempre nos decía, dice, cuando tengáis vosotros los 21 años, cuando cumpláis la edad para sacaros el carné, dice, pues a ver si podemos compraros un vehículo para cada uno, para que ya vosotros pues ya tengáis vuestra marcha y ya podéis trabajar y os ganéis la vida pues con un camión. Y bueno, pues así, en esa ilusión trabajaba él y así lo hizo. Cuando mi hermano José Gregorio, que es el mayor, cumplió la edad, pues se le compró un camión y ya entonces, pues ya eran dos los que iban trabajando. Posteriormente, pues cumplí yo la edad y compramos otro camión y ya pues entonces ya éramos los tres. Entonces en aquel entonces trabajábamos con cisternas y trabajábamos en Comatra. Después ya vino, un poco después, vino Alberto y entonces ya en ese momento fue cuando compramos otros dos camiones y entonces lo que hicimos que tuvimos ahí intentamos de meternos ahí en el Corte Inglés y nos metimos en el Corte Inglés a trabajar en los grandes almacenes. Y bueno, ahí pudimos empezar a trabajar en el Corte Inglés. Ciertamente nos costó un poco trabajo hasta que nos dieron la confianza porque era un cliente muy exigente, pero bueno, llegó el momento y nos dio una confianza y entonces ya nos dieron una ruta y ya empezamos a trabajar ahí más en serio. Entonces, en aquellos años también el Corte Inglés adquirió, absorbió Galerías Preciados y tuvo un boom que tuvo ahí un crecimiento grande donde nosotros aprovechamos el tirón. Eso fue hace 30 años. Cuando nosotros entramos en el Corte Inglés fue hace 30 años. Y entonces, pues ahí aprovechamos el boom, que poco después, unos años después, adquirió Galerías Preciados y entonces nosotros pues nos crecimos bastante ahí en ese crecimiento. Fue quizá ese un poquito el espaldarazo de Sí, la la salida. empresa, la salida, ¿no? Sí, la salida. Por así decir. Que esto ya se dedicaba también a otras cosas que tampoco eran competencia con Comatra porque eran cajas y era otro transporte totalmente diferente y entonces pues por ese ángulo pues tampoco había competencia porque no hubiera malos rollos. Y bueno, pues ahí nos lanzamos en eso. Después ya llegó un momento que ya no podíamos crecer más en el Corte Inglés, podíamos crecer pero no mucho más porque ya habíamos cogido muchas tiendas, en fin, no teníamos ya un poco limitado el crecimiento con ese cliente. Además era un cliente solo que tampoco podíamos tener sometido una empresa a un cliente, a tener todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir. Claro. Un 100, era el 95% a lo mejor de nuestra facturación, que ya empezaba a ser importante, pues estaba sometida básicamente a un cliente, que era el Corte Inglés, que era un cliente muy bueno, es un cliente excepcional, pero no deja de ser uno. Entonces intentamos de ver otras vías. Y pues por el año 2000, no, por el 98 sería aproximadamente. Pues vimos la posibilidad de entrar en Teruel y entramos en Teruel a trabajar a Utisa, a una fábrica de tableros y de madera, donde de allí sacábamos tablero, era otro transporte totalmente diferente a este, era otro cliente, que también era un buen cliente y era un cliente grande, y entonces de ahí sacábamos tablero y retornábamos a Cella, esto está en Cella, en Teruel,
retornábamos astilla, retornábamos serrín y palos que cargábamos en los bosques y por ahí. Uh-huh. Y bueno, y esto nos dio también un boom. Entonces era para esos años, sí, eso sería en el 2002, ya sería. Y en el 2002, pues entonces había un boom también esto de la madera, porque eso iba un poco ligado estrechamente con la construcción, que estaba entonces el boom de la construcción, y claro, se construía mucha vivienda, y esas viviendas pues había que llenarlas de puertas y había que llenarlas de muebles, y entonces pues la madera efectivamente estaba muy ligada con la construcción. Entonces ahí tuvimos otro gran tirón. Lo que pasa es que en el 2007-2008, cuando estalló la burbuja, se viene todo abajo. Entonces ahí en ese, el cliente Corte Inglés lo manteníamos, eso seguía bien, eso no tuvo mucho declive, tuvo un poco de declive, pero no tuvo mucho declive, y esa parte nos aguantaba bien, pero la verdad es que estuvimos ahí dando con esto de la madera, pues cayó mucho. Entonces ya tuvimos que... Había que buscar otras vías y darle otra vuelta al tema. Entonces nos juntamos todos los hermanos, estuvimos viendo, haciendo un estudio de mercado y para poder tirar para otro sitio, para que no estuviera tan sometido también a las fluctuaciones de como la construcción, las burbujas. Y es decir, pues entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, pues yo creo que lo mejor será tirarnos por lo agroalimentario. Y entonces nos fuimos por los frigoríficos, porque sí o sí, por las mañanas eso no está sujeto a nada. Tiene que abrir los supermercados, tiene que haber fruta, tiene que haber naranjas, tiene que haber pepinos. Sí, y tenéis la buena historia con el Corte Inglés. Sí, pues sí. Era, ¿no? Sí, sí, pues consideramos que lo mejor sería lo agroalimentario. Entonces nos metimos con los frigoríficos y ya nos metimos a... Compramos frigoríficos y bueno, pues ahí en ese paso estamos ahora mismo. Y ya llegamos hasta aquí. Tuvimos que vender todo lo material que teníamos dedicado a lo de la madera, pues lo tuvimos que vender y ya cambiar a frigoríficos. Ahora en la actualidad pues tenemos 60 frigoríficos, donde empezamos en el 2002 y ahora tenemos unos 60 frigoríficos. Como estarán observando, una gran evolución de esta empresa, que a mí me gustaría, Zenón, pues que nos dijeras, porque ya no solo es una empresa reconocida en Criptana, sino en la comarca. ¿Qué diferencia o qué hace diferente Transportes AMA de empresas que se dedican a este mismo sector en la comarca? Si os tuvierais que definir, ¿cómo definirías el negocio? Bueno, nosotros es el empeño que ponemos en esto, porque además al estar los tres hermanos y cada uno dedicado a un tema, yo por ejemplo llevo la administración, Goyo lleva el mantenimiento de los vehículos y tal, y Alberto lleva el tráfico, es el responsable de tráfico. Uh-huh. Entonces estamos muy encima de nuestros clientes. En ciertos momentos incluso estudiamos a nuestros clientes, incluso sabemos casi más que ellos lo que esperan de nosotros. O sea, le damos siempre por encima de lo que esperan de nosotros, estando encima de ellos, claro, lógicamente, y dándole un servicio, porque es lo que hay que dar, servicio. Aquí no vale otra cosa, para tener un cliente en el tiempo tienes que dar servicio. Si no, porque, hombre, por precio se puede ganar un cliente, pero por precio se puede ganar un cliente que no te durará, porque te lo volverán a quitar y porque además no podrás subsistir ni darle un buen servicio si le estás dando un precio que no puedes competir con él. Entonces lo que hacemos básicamente es eso, estudiar a nuestros clientes, incluso ofrecerles antes de que nos pidan lo que nos van a pedir, lo tenemos que saber antes de que nos lo pidan. Y saber incluso más que ellos de su propia empresa. Así lo hacemos y hasta aquí nos va bien. Adelantarse, la verdad es que bueno, oyendo tus palabras, ha sido casi siempre eso lo que habéis ido buscando, el adelantaros a ese siguiente paso para hacer que la empresa pues fuera creciendo y abriendo nuevos mercados. Bueno, de ese camión que antes nos comentaba tu padre, ahora, ¿con qué flota cuenta Transportes AMA? Bueno, ahora tenemos en propiedad 80 camiones, en propiedad cabezas tractoras, y 130 semiremolques. Uh-huh. Son 60 frigoríficos, tenemos furgones cerrados, que son los que utilizamos para el Corte Inglés, tenemos cajas tauliner y semitauliner, y tenemos portacontenedores, en fin, que tenemos un abanico de que nos dedicamos a varias cosas, no ya una sola. Estamos abriendo mercado para ir metiéndonos pues más y seguir creciendo, claro, lógicamente. Bueno, pues la verdad es que existe por parte de ellos pues esas ganas de seguir evolucionando como buena empresa que es e histórica, como siempre hemos dicho, y queremos, bueno, pues conocer estas instalaciones, porque llevan aquí pues medianamente poco tiempo en lo que son estas instalaciones de aquí, de esta ampliación del polígono, y queremos conocerlas. Vamos a seguir hablando pues con otros hermanos y con otro, como bien decía Zenón, de cada uno de sus materias. Vamos a hablar con ellos.
nuestra visita a Transportes AMA y ahora nos encontramos con otro de los hermanos, con Alberto. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues seguimos conociendo un poquito lo que es este vuestro negocio y otro de los pilares fundamentales de Transportes AMA es, sin lugar a dudas, aparte de todos su cartera de servicios, la calidad que ofrecéis y el hecho también, bueno, pues de tener todos los certificados que exige la ley para dar un servicio de primer orden, ¿no? Sí, últimamente, pues cuando llegamos aquí a estas nuevas instalaciones, instauramos el departamento de calidad para sacarnos la IFS. La IFS es una norma de seguridad alimentaria para hacer la trazabilidad del alimento, de que no ha perdido temperatura, de que se ha mantenido en lugar seguro, de que no hay contaminación en una base, ¿vale? Y entonces, pues hace 2 años, cuando nos vinimos aquí, nos propusimos tener las mejores normas que hay en el mercado ahora mismo, que garantiza que somos una empresa, vamos, puntera, y pues instauramos con gente nueva, con María Jesús, que la vais a conocer ahora. A conocerla ahora mismo para... Es la que nos ha llevado, junto con nuestra tercera generación, a conseguir la norma de calidad. Muy bien. Bueno, pues os presento a María Jesús. Visitamos a María Jesús, que como digo es la responsable de lo que es este departamento de calidad. María Jesús, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues explícanos un poquito en qué consiste tu trabajo y, como bien nos decía Alberto, qué es lo que hay que tener en regla para, bueno, pues unos transportes para realizar, como digo, este servicio de primer orden, de primera calidad. Vale, pues en primer lugar, como ya os ha dicho el gerente, llegamos aquí en estas nuevas instalaciones hace un par de años y desde ahí ha empezado mi trabajo. Hemos empezado a implantar una serie de normas como la 9001 y la IFS. Entonces, consiste en tener todo controlado, cubrir las expectativas de nuestros clientes, tener muchos tipos de registros para saber que todo se hace correctamente, que la mercancía llega en la calidad idónea, que no vamos a tener ningún tipo de problema. Entonces, claro, y ahora estamos gestionándolas. Claro, era lo que decíamos anteriormente, no es lo mismo hacer un transporte de material que ya estar utilizando, pues, estos productos alimenticios donde se exigen, bueno, esas normas de calidad e higiene, ¿no? Exactamente, porque es muy importante ya que todos nuestros productos llegan al consumidor final, entonces tenemos que tener las mismas calidad, las mismas condiciones y que todo sea seguro que cualquier otro, que un supermercado o cualquier otro tipo de almacén, etcétera. La importancia es la misma. Muy bien. Bueno, pues te dejamos que sigas con tu trabajo y muchas gracias. Alberto, eso evidentemente ha hecho que la flota, que los transportes, que los camiones tengan también que adecuarse, pues, a un material determinado para conseguir todo esto, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ahora vamos a pasar a la sección de tráfico. Y ahí tenemos varios departamentos, como es seguimiento, aparte tenemos nacional, internacional, y luego, por ejemplo, ya está la tercera generación nuestra, que es mi sobrina, que es mi mano derecha. Entonces, vamos a pasar. Vamos a abrir la puerta de tráfico y a conocer también, pues, a todos estos que trabajan aquí. Síganme, vamos. Bueno, Alberto, nos encontramos en lo que es el sector de tráfico. Coméntanos un poco, ¿qué es lo que se lleva desde aquí? Tenemos aquí a la señorita María, que es la encargada de seguimiento y la trazabilidad de las temperaturas en general. Luego tenemos a Cristina, que es una nueva adquisición, que está en lo que es tráfico nacional. Luego tenemos a Elena, que es otra nueva adquisición, que está en tráfico internacional. Y luego, por fin, tenemos a la tercera generación, que es mi mano derecha, que es Nuria, que es mi sobrina. Bueno, pues vamos a hablar un poquito, simplemente que nos cuenten en líneas muy generales y resumen qué es lo que realizan desde cada uno de sus departamentos. Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, pues coméntanos un poco, ¿qué es lo que tú realizas aquí? Bueno, pues yo lo que hago simplemente es ver que los camiones llegan en hora y características que nos dicen los clientes, básicamente. Muy bien, testar un poco, bueno, que todo vaya cumpliendo los horarios determinados y que no haya habido ningún tipo de percance, ¿no? Eso es, si hay algún percance o alguna incidencia, pues me encargaría de hablar con los clientes para solucionar el problema. Muy bien. Muéstrale un poco...
Vamos a verlo así. Por ejemplo, ¿dónde se encuentran en estos momentos o dónde tenéis ahora mismo camiones? Sí, te lo digo ahora mismo. Estarían todas estas tractoras, pues es donde tenemos todos los camiones ahora mismo distribuidos. País, Francia, bueno, llegamos hasta Inglaterra. Porque ¿hasta dónde, Alberto, hasta dónde llega al norte, transporte Sama? Al norte lo más lejos que hemos llegado ha sido a Suecia y al sur a Marruecos. Muy bien. Aquí es donde, por ejemplo, ahí es donde María sigue las rutas de los camiones y demás, también las temperaturas. Ponme una temperatura, María. La verdad es que esto, pues como hemos dicho antes, ahora lo que es toda la tecnología, meter todo GPS, todo esto es importantísimo, tener localización absoluta, ¿verdad? Te va diciendo la trazabilidad del viaje y las temperaturas que va llevando. O sea, ahora mismo que no lleva mucha temperatura, se lleva que el frigo, dentro del frigo lleva 18 grados. Está buscando uno que lleva. ¿Vale? Se ve el rango de temperatura. O sea, entre 0 y 4. Localizados esos, todo lo que son los vehículos que tenéis en carretera y ante cualquier problema que pueda tener, aquí lo sabéis. No, claro, o sea, tú estás viendo ahí 5 días seguidos, que es desde Castellón aproximadamente hasta Londres, un poquito por encima. Muy bien. Toda la trazabilidad, las paradas que ha hecho y la temperatura que ha llevado, que es la línea esa. Eso es, madre mía. Bueno, la verdad es que la tecnología nos deja un poco nubilado. Bueno, aquí dejamos a las nuevas, que me han dicho que quieren un poquito pasar, pero si tenemos que llegar a la tercera generación, pues nada, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, coméntanos un poco, ¿qué es lo que realizas? Pues a ver, yo me encargo de la exportación y de la importación. Entonces, desde los puntos de España, desde que nos van requiriendo los clientes. Entonces, desde Andalucía mucha fruta, desde Barcelona carne, medicamentos, desde Irún helados, pero en fin, nos intentamos mover sobre todo con frigorífico. ¿Tenéis más o menos, o sabéis más o menos a cuántos proveedores llegáis? ¿Cuánta es vuestra cartera de proveedores? De momento, a ver, la cartera suele ser amplia, pero ya luego, como quien dice, ya te vas conociendo. Vas conociendo a la gente y entonces tenemos una cartera un poco fija, porque ya nos conocen, nos conocemos nosotros a ellos, saben cómo trabajamos y entonces en función de eso pues vas adquiriendo una confianza con el cliente que puede ayudarte sobre todo a trabajar, a afianzarte y a que te conozcan más. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que con la tercera generación, como bien decía Alberto, muchas gracias, está sin lugar a dudas pues más que garantizada la permanencia de esta empresa. Estamos en tráfico, pero vamos a las oficinas, ¿verdad, Alberto? Sí, vamos a la administración, venga, que también es importante. No, más que importante. Vamos a pasar a otro sector importante, la administración. Buenas. Bueno, pues aquí tenemos lo que es... ¿vale? Y el departamento entero es solo contabilidad. 6 personas para los números. Son casi tan importantes como los viajes. Hombre, claro, este también es la parte que a lo mejor se ve menos, pero que también es muy importante llevar, porque ¿qué volumen de facturación, Alberto, podemos llegar a hacer? Estamos. Ahí está la tercera generación. También, vamos a preguntarle, vamos a hablar con ellos, porque también que nos comenten un poco, pues eso, porque una empresa así tan grande... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues háblanos un poquito, ¿qué facturación podéis llegar a mover y con cuántos clientes os podéis... porque también lo he preguntado allí en tráfico, pero no me han sabido decir cifras. ¿Podéis estar ahora mismo en...? Pues este año pretendemos dar el salto a los 10 millones de euros, que es una cosa que ahora nos movemos en torno a los 9 y pico, y los clientes, pues hombre, suelen ser nacionales, pero es cierto que hacemos trabajo internacional y facturamos a CIF españoles, pero también a CIF extranjeros. Pero nuestros principales clientes son nacionales, aunque con ellos exportemos. ¿Es más complicado establecer relación con esos clientes extranjeros a la hora de, bueno, pues evidentemente saltar las fronteras y que esos clientes intenten también, pues que tengas tú la garantía de calidad y de negocio que le puedes ofrecer? Está claro que el cliente europeo es nuestro objetivo, pero es un salto de calidad ya muy difícil, que estamos en ello, pero lo cierto es que a día de hoy no tenemos ninguno y vamos detrás de eso. Esa sería, digamos, la visión de la empresa a largo plazo. Muy bien, perfecto.
Alberto, la formación también de los trabajadores es una cosa esencial que también buscáis en la empresa, ¿no? Sí, no nos podemos quedar atrás. Entonces, tenemos que realizar tanto cursos de conducción, como por ejemplo esta mañana estábamos dando uno de tacógrafo para recordarle las normas a los conductores, lo que se puede, lo que no se puede hacer y cómo realmente queremos que se hagan las cosas. ¿Y existe mucha demanda por parte de la gente de incorporarse a una empresa de estas características o a un sector como es el del transporte? Por desgracia, últimamente falta gente en el transporte, faltan conductores. Entonces es complicado. Y gente profesional, pues más complicado todavía. Entonces los cursos nos vienen estupendos. Oye, ¿qué se achaca esa crisis de encontrar, como digo, personas que quieran dedicarse a esto? Pues no sé si tendréis algún estudio o algo que no, haya realizado de por qué. Es una cosa que se está notando ahora mismo porque se está creciendo. Mientras que ha habido crisis, no se ha notado mucho. Ya. El problema es cuando empieza a evolucionar y empezamos a crecer, vamos todos en la misma... en el mismo tren, cuando empieza a crecer el Producto Interior Bruto, empieza a haber más movimiento, empezamos a tirar de camiones, empezamos a comprar, pero nos damos cuenta de que conductores empiezan a faltar un poco. Entonces, ese es el problema principal, no te creas, es otro, que es que veníamos de una época demasiado baja, demasiado baja. Bueno, señores, pues esto es solo la planta de arriba. Vamos a bajar precisamente a los talleres. Vamos a seguir conociendo las instalaciones, estas grandes instalaciones de transportes AMA aquí en el polígono. Y lo hacemos ahora de manos de Goyo. Vamos a seguir. Bueno, pues llegamos a la parte final de este reportaje y lo hacemos con Goyo. Goyo, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues si importantes son todos los temas que hemos tratado, calidad, tráfico, administración, el hecho del mantenimiento de toda esta gran flota, pues también es un terreno fundamental el poner evidentemente todos estos camiones a punto y además hacerlo en estas instalaciones donde lleváis pues poco más de 2 años, ¿verdad, Goyo? ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué es este? ¿Qué es lo que ofrecéis en el taller? Bueno, en el taller ofrecemos el mantenimiento de todos los vehículos. El taller está dividido de una forma para que cada vehículo pase a su sitio y poder hacer el mantenimiento. La cuestión es que el viaje no puede fallar. Siempre tiene que estar a punto. Y para que un camión esté a punto, una plataforma, un frigorífico, siempre lo más importante de todo es el mantenimiento preventivo. Eso lo aprendí hace muchos años y es lo que mejor resultado da. Nunca fallamos un viaje. Goyo, aparte de lo que son vuestros camiones, ¿ofrecéis servicio también de mantenimiento a otro tipo de camiones o solo lo hacéis con los de la empresa? No, solo lo de la empresa. No es un taller al público, solo para los camiones de la empresa. Llevar el mantenimiento de camiones, frigoríficos, furgones, contenedores y las lonas, que es lo que normalmente manejamos nosotros, pero solo lo nuestro, nunca al público. ¿Cuántas personas trabajáis en el taller? No, en el taller estamos 2 mecánicos y yo, los 3. O sea, solo 3 personas para solo todo 3 personas que para todo lleva. Y bueno, evidentemente, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estáis realizando? Bueno, aquí... O un poco, háblanos, como has dicho, que se divide el taller en distintas zonas, ¿qué es lo que se realiza en cada zona? Bueno, exacto. Mira, aquí, esta zona, esta, ahora entra la caja esa, pero esta zona aquí es para 2 cabezas, y aquí en esta zona para otras 2 cabezas. Luego ahora pasaremos a la zona de las ruedas. Aquí a este camión estamos dándole la revisión que hacemos anual. En todos los camiones hacemos una revisión anual. Sí. Antes de pasar la ITV, hay que hacer la revisión anual de filtros, aceites, del cambio, del grupo, cualquier avería que tenga, que es lo que estamos haciéndole a este, dándole una vueltecilla para que pase la revisión bien y que no tengamos ningún problema. Y que de que se vaya de aquí el camión, que yo no lo vuelva a ver hasta dentro de mucho tiempo. Hasta que vuelva a pasar esa revisión anual, ¿no? Hasta que vuelva a pasar esa revisión anual o cambiar el aceite. Muy bien. Vamos a ver lo del tema de las ruedas. Exacto, aquí hemos visto lo de las cabezas y ahora vamos a pasar a la tercera calle. ¿Qué está por aquí? Esta es la tercera calle.
La tercera calle está preparada con unos gatos que están aquí enterrados. Aquí pasa el camión, deja la rueda en la señal, quitamos la tapa, sale el gato y con la máquina quitamos la rueda. Ponemos ruedas, que las tenemos aquí preparadas. El caso es que pase el camión, quite la rueda, ponga la rueda y salga. La cuestión es que siempre salga. Se ha tenido que tecnificar mucho a la hora de, bueno, pues hacer este trabajo, hacerlo bien y además hacerlo lo más ágil posible, ¿verdad? ¿Oye? Claro, son muchos años y como hemos penado mucho poniendo gatos y quitando ruedas y todo eso, pues cuando hice esto lo pensé así y ahora cambiar ruedas y montar ruedas, nosotros las montamos con las máquinas aquellas que hay allí, las equilibramos y aquí las montamos y todo eso lo hacemos... Nada, en prácticamente nada. En prácticamente nada. Prácticamente nada. Más calles que tengamos. Ahora tenemos ya las otras tres calles. Estas tres calles que son para las plataformas. Aquí pasan las plataformas, allí estamos arreglando una de un eje, pasan los frigoríficos, cualquier cosa que le pase a las plataformas es pasar aquí, repararlas y salir. Perfecto. O sea que tienen el acceso directo a través de todo lo que son estas compuertas, pasan y inmediatamente, una vez que se pongan ya a punto, salen. Y luego después de esto, pues tenemos también, pues una vez que ya se hace todo lo que es la revisión, pues que los vehículos salgan lo más limpios posibles, ¿no? Exactamente. Allí, allí fuera tenemos el aparato surtidor de gasoil, que la misión es que pasen, echen gasoil, sigan, laven y salgan directos. Bueno, pues con los camiones ya a punto, desde el punto de vista técnico, el equilibrado de ruedas, todo lo que son las cisternas, lavados y con gasoil, pues ya salen a la ruta, ¿verdad? Ya salen por aquí, se ponen en ruta, ¿verdad, Goyo? Y si no, bueno, pues forman parte de este gran aparcamiento que tenéis, que forma parte de las instalaciones también. Exacto, el aparcamiento, claro, o salen derechos a hacer el viaje o aparcan aquí. Para eso tenemos varios sitios para aparcar. Por ejemplo, si nos vamos allí, aquella zona es la de los frigoríficos, porque aquello tiene unos cables para conectarlos a la luz, que vienen siempre, el fin de semana vienen cargados y hay que mantenerlos fríos. Efectivamente. Aquella zona de los frigoríficos. Luego a esta zona para las cajas normales. Tenemos allí en el otro lado la zona de las cabezas y allí otra zona de las lonas, de las averías y de los camiones que tienen que pasar la ITV. Todo lo tenéis bien así distribuido. En este aparcamiento, ¿qué superficie tiene, Goyo? 31.000 metros tiene todo lo que es la zona. Con la nave y aparcamiento para 120 más o menos. 120 aparcamientos hay para camiones. Evidentemente, antes estábamos hablando también fuera de cámara que no habéis tenido nunca la flota entera aquí, aparte de porque no cabe. Todo lo que son la flota en sí, porque están en aquellos sitios donde va, Andalucía, Madrid, ¿no? Exacto, como los conductores se parten, hay conductores, hay camiones con dos conductores, entonces se parten. Suelen partirse en La Carolina, en Bailén, porque son andaluces. Entonces luego tenemos buscas allí aparcamientos y allí aparcan los camiones. Y en Madrid tenemos otro aparcamiento. Aquí no se podrían juntar todos. Aquí con que se junten unos cuantos ya vale. De todas maneras, aquí cuando se ven muchas cajas, da, bueno, pues eso, gusto ver todo esto lleno de toda esta flota que bien nos comentaban y que han hecho grandes, como digo, a Transporte Sama. Bueno, señores, pues hemos dado una vuelta a todo lo que es la instalación, conocido todos estos servicios, hablado de la historia, de los orígenes y sobre todo del futuro de una empresa que, bueno, pues va más allá, ya, bueno, estamos ya con las bodas de oro, pero que sigue, como digo, caminando hacia esa tercera generación que, como bien ha dicho, viene pisando fuerte. Goyo, pues muchas gracias por habernos atendido, tú y tu familia. Un placer, como digo, haber estado aquí acompañándoos y que, lo dicho, que esto siga adelante por mucho tiempo porque beneficio para vosotros es beneficio también para el pueblo. Muchas gracias. Señores, la verdad, nosotros también queremos seguir conociendo empresas familiares, lo seguiremos haciendo la semana que viene y si quieren conocerlas junto a nosotros, pues ya lo saben, aquí, en Puerta Abierta, el jueves que viene. Gracias. Yeah, who knows what that holds? Sooner or later, the blue.
Watch me moving. Remember now the times we had.